Thank you.
estamos rodeados de agua por todas partes. Se puede hasta beber el agua del grifo. Allí no. Y así hemos empezado el concierto de hoy aquí, en Vegadeo, en este precioso lugar, pidiendo agua, porque el agua es vida. Os seguiremos contando. Gracias. Os dejamos con un poquito de gracias.
vais al cole. Hay algunos que no han ido al cole nunca, que no saben leer, que no saben escribir, esos son muchos niños y niñas. Entonces, ¿qué pasa cuando no van al cole? Que no aprenden y que no pueden tener un trabajo, luego no pueden tener un futuro, ¿verdad? Bueno, pues si además de no ir al cole, tienen una casa en la que están entrando los mosquitos constantemente, y los mosquitos que tenemos aquí hacemos ¡pum! Porque nos pican, nos molestan y ya está. Ponemos todo lo que nos venden por la tele y los mosquitos fuera. En África, cuando te pica un mosquito, te mete unos parásitos dentro que hace que te pongas muy enfermo y que cojas una enfermedad que aquí hace muchísimos años, siglos que no existe, que se llama la malaria. No hay derecho, ¿verdad? La malaria es una enfermedad que te hace tener fiebre, estar cansado. Y cuando un niño muy pequeño, coge la malaria, se lo tiene que llevar al hospital corriendo. ¿Qué pasa? Que los papás y las mamás no tienen dinero para ir al hospital. Y el niño se va. Nosotros, cuando llegamos a Benín, a este país africano, dijimos, no podemos cambiar África, no podemos cambiar todo el país, pero podemos cambiar algunos niños y niñas su suerte, para que vayan a la escuela, para que no cojan enfermedades, para que tengan un futuro. Y soñamos todos juntos. Y en Benín se sueña, no se sueña en español, no se sueña en inglés, se sueña en Fon, porque Fon es el idioma que hablamos allí. ¿Y sabéis cómo decimos nosotros, una mañana me levanté soñando? Y así es lo que ellos sueñan. ¿Con qué soñamos? Vamos a hablar fuerte. Tenemos derechos a la educación. Y vivir.
Todos los que vamos con ellos somos voluntarios.
caso de Gil y Cris, que son especialmente talentosos, lo habéis visto. Hace un año y medio fuimos a buscar una escuela de danza en Benín donde él pudiera desarrollarse de manera artística. No encontramos ninguna. En un país de 10 millones de habitantes no hay ninguna escuela donde se estudie danza contemporánea. Se ha estado preparando allí con un profesor particular y de manera autodidacta, y la semana pasada anunciamos, hace dos semanas, ya casi aquí en Asturias, que se presentaba a las pruebas del Conservatorio Superior de Danza de Valencia. Le han admitido. Que el neto y
casa. Es lo que cantaban los mineros cuando iban y venían de trabajar de la mina. Aquí en Asturias también había mucha mina, ¿no? Bueno, pues allí los mineros cuando iban a trabajar decían xoxolosa, significa siempre hacia adelante, paso a paso. Y así es como vamos nosotros, poco a poco, paso a paso, siempre hacia adelante. Nosotros somos una ONG muy pequeñita, pero vamos dando pasito a pasito, pasito a pasito. Y bueno, pues ya tenemos 3 escuelas, tenemos pozos, tenemos esta fantástica escuela de música, tenemos las cooperativas de mujeres de las que os ha hablado Reina, que además de hacer estas preciosas faldas y ropa y cosas que luego vendemos aquí, también procesan el trigo, el maíz, hacen harina, la venden allí en los mercados locales, porque al final tiene que salir de ellas. Tiene que salir de ellas. Y bueno, pues en Asturias, en Zimbabue, en la antigua Rhodesia, iban los mineros a trabajar. Y hoy en día muchos niños y niñas en África también van a trabajar y algunos de ellos trabajan en las minas. Nosotros no queremos impedir que los niños trabajen, porque hay algunos pues, que tienen que ayudar a las madres en el mercado, en casa. Lo que no queremos, no estamos de acuerdo, es en la explotación infantil. Benín, junto con Chad y Mali, es uno de los 3 países del mundo con más explotación infantil. Niños y niñas esclavos. Eso es lo que nosotros no queremos. Para ello tienen que ir a la escuela. Y para ello tienen que jugar. ¿Verdad que sí? Sí. Los niños y las niñas tienen que jugar. ¿Queréis jugar? Sí. ¿Queréis que juguemos? Sí. Vale, pues levantaros, que vamos a jugar todos. Pues vale, vamos a ver. Mano derecha.
Thank you.
Thank you.
Thank you.